Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les cuento que hoy es domingo y este domingo dije, bueno, quiero ir a comerme algo rico y ustedes saben y les he contado que en Passaic, Nueva Jersey hay muy buena comida mexicana. Pues les cuento que me enteré de este food truck que tiene como nombre Viva Birria y obviamente ustedes ya sabrán a lo que me refiero. Son unos deliciosos taquitos de birria, obviamente este camión emprendido por un mexicano, así que vamos a ir a probar su comida y a que nos cuente un poquito de este emprendimiento. Y bueno, para los que estén también interesados en saber cómo podrían abrir un camioncito y donde vendan comida mexicana deliciosa, no solo tienen tacos de birria, estoy segura, tendrán muchas más cosas, pero esta es su especialidad, así que acompáñenme. Bueno, aquí estamos con Steven y como les estaba contando, él es aquí el emprendedor justamente de este negocio que es un food truck en el que prácticamente hay de todos los productos mexicanos, así que empecemos por el comienzo. Cuéntame de qué parte de México eres y cómo surgió la idea de hacer este emprendimiento. Ok, yo soy nacido de acá, aquí en este estado, en este país y en este estado también. Nací en Paterson, New Jersey y mi papá y mi mamá es de la Ciudad de México y mi papá es de Puebla. Bueno, y cuéntale, Horacio, a la gente de dónde surgió esta idea de abrir este emprendimiento del food truck. Todo fue tan rápido en el sentido de que de un día para el otro esta idea surgió así bien rápida. Empezamos un día, nosotros los mexicanos celebramos el día del cumpleaños de la Virgencita de Guadalupe. Ajá. Entonces surgió un día, nos tenemos la costumbre de que mi familia aquí es muy grande, tengo muchos primos, muchos tíos, mucha familia. Entonces nosotros siempre hemos sido una familia muy unida y para celebrar el cumpleaños de la Virgencita decidimos invitar a la familia y hacer un platillo de nosotros. Entonces, el platillo más fuerte de mi mamá, que todo el mundo lo conoce, es el pozole. El pozole a ella le sale fenomenal. Y entonces, pues, siempre lo piden mis familiares, pozole, pozole, pozole. Pero yo ya me había hartado del pozole. Entonces le digo, mamá, oye, deberías hacer algo diferente. ¿Qué tal si te parece si hacemos birria? Ok, perfecto. Agarró, le llamó a mi abuela en México. Su mamá de ella le pidió la receta y de un día para el otro hicimos la birria. A nuestra familia le gustó, quedó fascinadamente. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que no tenga ni idea qué es la birria? La birria es un platillo tradicional, así como las carnitas, la barbacoa, algo, un platillo muy tradicional de México. La barbacoa es chivo, pero la birria es carne de res. Aquí, pero en México es chivo también. Oh, ¿la birria en México es carne de chivo también? Oh, buen dato. También es muy laborioso, o sea, es un proceso también. Aparte que yo he escuchado que lo hacen como en la tierra y todo este tema, tremendo trabajo. Claro, y es muy laborioso. Pasó la semana, los familiares llamándonos, oye, ¿cuándo van a hacer otra vez? Lo hicimos al mes y luego de ahí, pues pasó la... entre la palabra de los amigos, de la familia. Y ya todos querían más órdenes. Empezamos a vender y ganamos un dinerito extra. Perfecto, empezamos. De ahí pasó una vez al mes, después de ahí pasó dos veces al mes. Después de ahí pasaron cada semana. Y luego de la semana se extendió a dos veces a la semana. Luego de ahí tres veces a la semana. Y era una locura porque cuando empezábamos y la gente nos empezó a conocer y empezaron a pedir, esto explotó. Nos empezaron a contratar para eventos privados, para fiestas. O sea que tu familia es la que te ayuda a hacer el sazón y a cocinar y tú también estás ahí aprendiendo obviamente y te dedicaste pues ya como tal. Estamos abiertos de martes a domingo, el martes a sábado estamos aquí en la 66 Madison Street, Passaic, New Jersey, de las 12 a las 8 y media. Tienen que venir a probar esto. Y sin embargo, mira, siguen llegando carros. Siguen llegando carros porque, o sea, es algo que está bueno, es buena comida. Y si no lo creen, vengan a ustedes mismos y los invito y prueben. Oye, una preguntita, y en cuestiones, digamos, de trámites y de todo lo que tuviste que hacer, porque me imagino que hay muchos permisos detrás de que te puedan, digamos, brindar un espacio y obviamente el valor realmente económico también de lo que significa tener un camión, porque uno dice, bueno, seguramente hay un montonón de cosas y papeleos que uno no es consciente, así que, ¿cómo te fue en esa parte? ¿Qué tan difícil es? O si alguien quisiera decir, oye, ¿cómo puedo yo abrir un camión?
a grandes rasgos, ¿cómo le podrías tú contar a la gente qué es esa parte? En cada pueblo son diferentes requeridos que quieren. Todos quieren que tengas pues, tus documentos bien. Que o sea, no que tengas... seas legal. Sí. Es importante, o sea, que si no eres legal. No, yo creo que sí, porque la verdad no me preguntaron ni por mis documentos, social, nada de eso. Le dan la oportunidad a la gente también que no tiene documentos poder hacer su negocio. ¿Cuánto dinero más o menos promedio se necesita uno para tener un emprendimiento así? Bueno, ¿cuánto? ¿Nos qué? ¿10 mil? ¿10 mil dólares? No. ¿Más? No, sí. ¿Cuánto? Tener un dinerito ahorrado. Este camión con rap y todo me salió casi en 70 mil dólares. ¿70 mil dólares? ¡Ay, no! De verdad que no tenía yo ni la más remota idea. Claro, sí. Es que esto por dentro es una cocina completa. Una cocina grande. Y hay que pagarle permiso, hay que pagar un permiso al town, al barrio. Sí, entonces aquí te dan el permiso de un negocio, de establecimiento, de la comida, que tienes que registrar. Tienes que pasar la inspección del Health Department. Y ya cuando ellos te den eso, ya te dan el permiso para que te puedas parquear aquí legalmente. ¿Y ellos te dicen en dónde o tú puedes escoger la zona? Aquí en este pueblo, en Passaic, tienen 25 permisos para negocios ambulantes, o sea, personas de que puedan andar de esquina en esquina vendiendo. Y pues le pregunté a personas, empecé a preguntar como cualquier otra persona, a preguntar cuál es el proceso también y me informé. Un amigo mío, el dueño de Lomo Truck, César, él me ayudó mucho, cualquier pregunta y dudas, él me ayudó y un shout out para César de Lomo Truck, él es un buen amigo y siempre cualquier cosa, cualquier duda, él me ayudó mucho en este camino. Como vendíamos en nuestra casa, nosotros, nuestra clientela empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ya, como te digo, nos empezaron a contratar en eventos, en parties. Sin embargo, apenas el viernes hicimos un evento en Montclair State University y vendimos absolutamente todo, 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 todo. Es que a la gente le encanta la comida mexicana, es una tendencia impresionante. Sí, y vendimos todo, o sea, yo quedé súper sorprendido porque yo nunca me imaginé que se iba a vender a esa magnitud. Y atendimos a alrededor de 600 personas. O sea, que también si la gente te quisiera contratar para sus reuniones y fiestas también. Sí, hacemos eventos privados, hacemos eventos de corporación, hacemos todos tipos de eventos. ¿Cómo puede contactarte la gente? ¿Por medio de tus redes sociales o por medio de este número de teléfono, verdad? De este número de teléfono o de las redes sociales. Ok, 973-617-7160 o en tu Instagram y Facebook, Viva Birria New Jersey. Uy, me encanta, me encanta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más de un mexicano que en crisis encontró una oportunidad. Como siempre, ¿sí o no? Uno tiene que encontrarle el lado positivo a la vida y decir, bueno, me pasó esto, me corrieron del trabajo, pero no me voy a quedar viendo para el techo, sino al contrario, voy a emprender. Y lo mejor de todo es que no solamente emprendiste, sino que emprendiste en algo que está relacionado con tu cultura, con tu país, y es la comida. Es algo como que siento que caracteriza tanto a la cultura mexicana y es tan importante, justamente como tú decías, la reunión familiar, la comida, y seguirlo mostrando y resaltando en un país como Estados Unidos, pues me parece súper chévere. Así que bueno, aquí ahora sí vamos a irnos a la probadita, a ver. Espero que tengan hambre porque ahorita les voy a preparar algo para que prueben un poquito de todo. Y una última cosa, también les quiero agradecer a todos mis familiares y a todos nuestros primeros clientes, porque sin ellos esto no sería posible. Así que aquí estoy apoyando como siempre el emprendimiento de los mexicanos y justamente resaltar que aquí están para hacer cosas buenas y no solamente dejarnos llevar por esos estereotipos negativos. Así que nos le vamos a meter al rancho, como digo yo, y a ver qué tienen para contarnos. Acompáñenme. Bye.
Entonces le metimos ahora hacia la cocina, a lo que vinimos, vamos, mijos, a la comidita, a lo rico. Así que vamos a ver aquí cómo es que se prepara la acción, donde ocurre la magia. Ok, la forma de que nosotros hacemos nuestra birria, ya la traemos hecha, en el sentido de que la carne de res ya viene desmenuzada, el consomé ya viene separado, lo colamos. Entonces, como ven, el consomé está ya al final, nuestra carne ya viene desmenuzada, pero como les digo, se acaba de vender toda, pero corrieron con suerte mis amigos porque yo les guardé aquí un poco. Gracias. Entonces, lo que hacemos nosotros, tenemos aquí los calentadores, ahorita nomás estamos usando uno para lo de la birria, porque como apenas esta es nuestra primera semana completa de que estamos acá, entonces estamos todavía en el proceso de meterle más cosas al menú, implementar otros platillos diferentes, pero toda nuestra especialidad va a ser y va a seguir siendo la birria. Entonces, les preparo algo, un poquito de lo que sea, ¿sí?, de todo, para que prueben. Famosas birria. Claro. O sea, hay quesadillos de birria, tacos de birria, ¿qué más hay de birria? Hay mulitas de birria, mulitas. ¿Mulitas? Son muy famosísimas aquí, son las que más se venden. ¿Cuáles son esas? Son dos tortillas, entonces un lado de la tortilla trae queso y el otro lado trae queso. Le ponemos carne, la llenamos de carne y como un sándwich. Todo lo que tenga queso me emociona. Claro, entonces déjales preparo algo para que prueben y de ahí para que se antojen y se animen a venir. Claro, claro, por supuesto. Entonces, como ven, esto todo es la grasita que suelta el res. Pues la colamos, colamos nuestro consomé y lo separamos. Y con esa misma grasita es la que le da el color y el sabor a los tacos. Va a preparar unas quesabirrias y lo regular, unos tacos, para que vean también. Entonces, la birria se ha convertido algo muy popular en las redes sociales. Es algo que empezó, yo creo que en California. Y pues todos, la primera persona que actualmente trajo la birria de California, Tijuana, para acá, fue el Birrialandia. Que sin en cambio he ido a probar allá su comida y muy rica. Pero tú sabes, cada quien tiene, les gustan los tacos y su comida diferente. Entonces, como ven, ya empezó a agarrar el color la tortilla. Ya se está cociendo, está haciendo. Entonces, nosotros siempre dejamos que la tortilla se goza bien y ya después de ahí empezamos a ponerle lo que lleva.
Nuestro consomé, como te digo, no contiene mucha grasa, porque yo sé que la gente está acostumbrada de que el consomé venga con demasiada grasa, pero el de nosotros, en cambio, prácticamente no tiene nada. Si quieres meterle la cuchara. Ven para aquí un poquito, para que tú ven, para que se vea el consomé. Que estamos hablando aquí del consomé. Ay, delicioso, miren. A mí me encanta este caldito, este consomé, es tan, sí, claro, tan rico. Así que ahí lo tienen. Todo se ve excelentemente rico, muchas gracias. Así que bueno, aquí contémosle qué les podemos dar alguito a los suscriptores que vengan acá y te digan, oye, mira, venimos porque vimos el video de Alexa López Col, así que ¿qué les podemos ofrecer? Claro, cada cliente que venga en este, de parte de ti, podemos regalarles este, un jarrito o una mundial. Para acompañarle con su comida, pero tienen que decir tu nombre y darle like al video y compartir. Claro, y seguirnos a nosotros. Y seguirlos a ustedes, claro, en tus redes sociales, claro, en todas las redes sociales. Así que, y apoyar este tipo de negocios. Así claro, es. También aquí los invito a todos los que están viendo este video, venir a la 66 Madison Street. No somos los únicos vendedores en esta cuadra. Hay muchos también, pequeños pero deliciosos, mucha comida deliciosa. Esto es como el hueco, como dicen en inglés, the hole in the wall, aquí en esta avenida. Todos los invitamos que vengan a probar diferentes comidas de diferentes culturas también. Así que ¡viva México! No puedo estar más feliz que en este momento, o sea, desen de cuenta y muéranse de la envidia, como siempre digo, de estos tacos de birria tan deliciosos. Y aquí tenemos el consomé también, que me encanta. Yo soy amante de los consomés y de la sopa. A mí no me importa si estamos en verano o en invierno, me encantan. Así que yo voy a empezar, no sé ni por dónde, porque me contaron que están estas, que son como otra manera, por así es de decirlo, de colocar los ingredientes. Pero bueno, voy a empezar con el normalito. Ya se me hizo agua la boca. Voy a echarle obviamente limoncito, porque yo sé que sin limón no sabe. Voy a colocarle un poquito de cilantro y salsita. ¡Uy, qué rico, qué rico! Vean ustedes, esta salsita se ve picantita, ¿eh? Vamos a ver si no muero en el intento. Ay, ya le puse, vamos a echarle más. Yo me estoy entrenando, aquí vamos. Ay, ahora sí viene el momento de la verdad. Ahora sí viene el momento de la verdad. La salsa pica, ¿eh? Vamos con el consomecito. Me encanta. Delicioso, le llega a uno al alma. Voy a mojar el taquito. Yo sé, yo he visto videos en los que se tiene que mojar. ¿Cómo es que le dicen ustedes? Se tiene que mojar el taquito como en sopita. Ya hicimos ver. Delicioso. Es que la combinación del queso es deliciosa. Yo no sé si ustedes sepan, pero en Colombia amamos el queso, así que todo lo que tenga queso para mí va a ser lo máximo. Y qué mejor combinación que esta, deliciosa. La carne
está súper suavecita, se siente muy, muy rico. La parte afuera crocante, combinado con el queso, me encanta. Así que acá seguiré muy feliz comiendo. Así que como quiero terminar de comerme estos deliciosos tacos de birria, los iré dejando, pero ya saben, los esperamos por acá. Y como ya nos dijo Steven, digan que vienen de mi parte, que vieron este video, síganlos a ellos en sus redes sociales y se pueden aquí ganar, tomarse en una agüita gratis. Y bueno, por acá los esperamos para que disfruten de toda esta comida, que de verdad no solo se ve, sino que está deliciosa. Así que si ustedes viven por acá en Nueva Jersey, no se pierdan la oportunidad de venir aquí a comer estos deliciosos tacos y quesadillas y bueno, muchísimas más cosas que hay en el menú. Por acá los esperamos y espero que les haya gustado este video, que haya sido informativo y que los haya antojado. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden dejar su apoyo por aquí con el like, la suscripción, y los espero también en mis redes sociales.